La selva amazónica, el bosque tropical más grande del mundo, abarca más de 700 millones de hectáreas de Sudamérica. En estas selvas abundan la vida vegetal y animal. Allí vive aproximadamente el 10% de las especies conocidas. Por otra parte, también habitan la región más de 30 millones de personas que viven en lejanas comunidades, aldeas, pueblos y ciudades en 9 países de la cuenca amazónica. Y a la vez que desempeña un importante papel a nivel mundial mediante la regulación del clima y la lluvia, la conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono, también constituye una gran fuente de vida para la población local. Too often, policymakers see the forest and the Amazon as an empty space, something that can be conserved. But it's a landscape filled with people, people that use the forest and depend on it. Como otros bosques tropicales, la selva amazónica es amenazada por el cambio climático y la deforestación. Cada año se tala una superficie del tamaño de Taiwán, principalmente debido a la expansión de los pastizales destinados a la producción de carne. Estos cambios son impulsados principalmente por los grandes terratenientes ligados a los agronegocios mundiales y por la demanda internacional de carne bovina y soya, aunque los pequeños productores también han desempeñado un papel en la conversión del bosque. Las investigaciones emprendidas por el Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, en los bosques de la Amazonía, en colaboración con socios locales y nacionales, están ayudando a explorar alternativas sobre cómo pueden utilizarse de forma más sostenible y al mismo tiempo mejorar los medios de vida de los habitantes locales. These are working forests. People make their livelihoods using forest products, and there will be trade-offs. You need to look at the types of needs people have, the types of pressures that they're responding to, and then take that into account when you're thinking about forests or making decisions about forest policy. En Ecuador, los científicos de CIFOR identifican la dinámica del amplio mercado de madera del país. Examinan cómo los pequeños productores y aserradores participan en esos mercados. Y también detectan las barreras que les impiden incorporarse legalmente al sistema. Para trabajar con programas necesita recurso económico. Cuesta un valor de más o menos, creo que son como $2,000 para poder salir con programa. Y así como por la necesidad, hay veces nos toca cortar sin programa también. Ahí sí cortamos uno o dos arbolitos para sostener la familia. Smallholders are important actors in supplying timber to these markets, and you have an important number of local people that depends on timber for making a living. So whatever action that's going to be taken for the forestry sectors in these countries, they have to take into account the smallholders. En el extremo occidental de Brasil, los investigadores analizan las innovadoras políticas de desarrollo con bajo nivel de carbono ejecutadas por el estado de Acre, una región con una larga tradición de usos extractivos del bosque, especialmente la recolección de goma. It's really looking at rural development from a low emissions perspective, but putting the rural development first. En Acre, buena parte de la deforestación se produce en terrenos pequeños, de modo que el eje de la iniciativa del gobierno consiste en proporcionar a los productores agropecuarios incentivos y asistencia con el fin de mejorar el bienestar local y al mismo tiempo reducir las presiones sobre los bosques. Se brinda apoyo para la agricultura sostenible, la piscicultura, la cría de pollos y el manejo de productos forestales como azaí. Nós temos que arrumar o meio de fazer o mesmo para o consumo, né? Nós temos precisa da mandioca, nós precisa do feijão, precisa do milho, precisa do arroz. E se nós não queimasse, não desmatasse, nós não tínhamos como viver.
Mesmo pagando de multa de IBAMA, mas nós não tínhamos outra saída, não sei. Dos frangos, como a senhora viu, né? Agora aí. Nós comemos um gordo, melhorou. O roçado sustentável também melhorou, que diminuiu muito o serviço, né? A piscicultura também melhorou, está melhorando, né? Tudo está melhorando, né? En toda la Amazonía, las investigaciones de CIFOR apoyan el uso de incentivos combinado con medidas de monitoreo y control como una forma efectiva de combatir la deforestación. It's important to knit together a policy mix that can also deliver some carrots and not only sticks vis-a-vis the strategy you use to combat deforestation. And that has a lot of power because people just can't be punished if they have no alternatives. You know, you just can't give people fines that they can't afford. Ya llega la castaña desde Pariamano, cargada la canoa, nos trae la madera. Cruzando la frontera cercana en Madre de Dios, en Perú, más investigadores de CIFOR están trabajando en las concesiones castañeras, intentando descubrir qué impacto tiene la extracción de madera en la producción de castaña y contribuir a establecer políticas más informadas que permitan usos múltiples y sostenibles del bosque. También vemos acá las maderas también. Este año he puesto a trabajar porque también necesitamos algo más para poder vivir. Lo que nosotros talamos, ¿sabes, señorita? Es donde no hay castaña. Así conforme, ¿no?, de que trabajen legalmente, no habría problema. It's not that the forest is being cleared or there's, you know, massive over-harvesting, but there's always an effect. The originality of this study is that there's no data to really inform policy or inform, you know, best practices. And, you know, regardless of we have, you know, no effect, negative effect or positive effect, the results are going to promote a better use. I think CIFOR's research is important because we are going out and trying to look at these processes of development in forest landscapes from a different perspective. So it isn't just about the needs of industry. It isn't just about the needs of indigenous people or the needs of colonists or urban populations that may want to maintain a forest landscape. You have to look at the multiple demands and needs for forests. Maloca pros índios desse lugar.